que ser aquí. ¡Hey! Muy buenas a todos, gente. Saludos y bienvenidos aquí Charlie Beach en un nuevo capítulo de Rise of the Tomb Raider. En primer lugar, daros las gracias por estar ahí y seguimos aquí justamente donde lo dejamos en el anterior capítulo. Por cierto, el anterior capítulo, si visteis el capítulo anterior, es decir, el capítulo 1, y si no lo visteis, ya estáis tardando. Recordaréis que comenté en un par de ocasiones como que el sonido se cortaba y tal. Bueno, me pasaba a mí, vosotros no notasteis eso, no lo visteis. Era un problema con los cascos que ya está solucionado, ¿vale? Nada, era simplemente para aclararlo. Pues lo dicho, seguimos donde lo dejamos en el anterior capítulo. Recordáis aquel primer prólogo, intro en las montañas nevadas, aquellas. Nada más empezar el juego ya, vamos, adrenalina pura. Luego volvimos 2 semanas antes, ¿era? Recuerdo que eran como 2 semanas antes de aquello, pues se nos explicó un poco la historia, ¿no? Pues vimos ahí a Lara yendo a lo que es el apartamento o piso de su padre, el cual, pues por lo visto, había encontrado otra pieza del puzzle, estaba siguiendo un rastro sobre un profeta que tiene que. Una de las claves para el secreto de la juventud eterna, la vida eterna y tal, ¿no? Y, como no, muy en plan Indiana Jones, están los malos, que pues que quieren lo mismo, básicamente, pero para hacer cosas no buenas, seguramente. La Trinidad, ¿vale? Una secta que también iba tras los pasos de este secreto y del padre de Lara y tal. Pues nada, lo dicho, vamos a ver qué nos separa. La tumba perdida. Busca ruinas en los acantilados. ¿Vale? Vamos. Recordáis que nos pegamos aquí un hostiazo porque vinimos para Siria. Y un conductor que contratamos nos traicionó y un helicóptero nos atacó. Si no lo visteis, si no lo sabéis, es porque no visteis el primer capítulo. Así que ir a verlo ya. Vale. Vamos por aquí. Una cueva ahí arriba, ¿no? Había algo en las notas de papá sobre esto. Se decía que la tumba del profeta estaba oculta en los acantilados de una de las ciudades olvidadas. La leyenda habla de un oasis donde enterraron al profeta. Vale. Venga. Vale, vamos. Cuidado. Arriba, venga, arriba, aquí un poco para el lado y ahora, arriba o para el lado. Ahí está. Ah, vale. Vale, cógete. Bien. Venga. Venga. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Wow. Qué vistas. Cinco puntos de experiencia. Un icono religioso, con gran cantidad de detalles y con incrustaciones de gemas. Parece bizantino, quizá del siglo X. Concuerda con la leyenda del profeta. Vale. Estos son coleccionables que iremos encontrando. En el anterior Tomb Raider pues ya también había. Chula. Muy bien. Venga, fuera. Vale, vamos por aquí. ¿Estará aquí? Toma, qué estilo para meterse, ¿eh? Ando ahí girando sobre sí misma. Vale, encendemos aquí un poco de... una barrita de luz fría de esta. No sé muy bien cómo traducirla, pero esta palabra... profeta. Aquí está. Papá tenía razón. Ah.
Mapa actualizado. Has descubierto un monolito. Explora la cámara de los murales. Muy bien. Ya se ve genial, ¿eh? Activa el instinto de supervivencia. Ah, qué bueno. Qué bueno. Parece ser una especie de mapa. Pero no puedo leer bien las. No se puede traducir. Sube la habilidad de Lara de traducción de griego a nivel 1 para desbloquearlo. Tenemos que aprender a idiomas y todo. Estos son los milagros del profeta de Constantinopla, asesinado impíamente por la orden de la Trinidad. La descripción de los murales para mejorar tus habilidades lingüísticas. Ah, mira allí, griego. Ha subido un poco el nivel. Anda, qué bueno. ¿Para qué había otro, no? Sí. Vale, aquí aparece realizando milagros curativos. Las notas de papá mencionaban esto. Vale, y sube un poco más el nivel de griego. Hostia, así da gusto aprender idiomas. Así de rápido. Ni Matrix ni es leches. Es el profeta, hablando con un ejército extranjero, probablemente los rusos. Los convenció para deponer las armas. Nivel 1 de griego. Vale, ahora puedes traducir el griego a nivel 1. O sea, ya puedo traducir el monolito aquel, ¿no? Vale, pero no hay nada. Pero mira, aquí hay más cosas aún. Eso será para salir, digo yo. Guió a sus seguidores a través del desierto hasta el oasis. Vale. Mi rastro. No creo que sobreviviese al accidente. Vale, venga. Constantin quiere acceder a la tumba antes del anochecer. Van tras la tumba. Vaya. Debo encontrarla antes que ellos. Nos estaban siguiendo. Nos estaban siguiendo. Vale. Venga. Mi griego sigue un poco oxidado, pero. Joder, ya sabes, he aprendido nivel 1 en un momento. Aquí cerca. Clic para ver el mapa. Va actualizado con la cuestión de alijos de monedas. Haz clic para ver el mapa, ¿vale? Señal de jugador. Usa aquí para marcar cualquier elemento del mapa con una señal de jugador. La señal de jugador se muestra en el mundo con un foco de luz azul o el instinto de supervivencia. Vamos, un punto de marcado, ¿no? Vale. Vale, ahí hay algo. Eso somos nosotros. Y aquí hay algo. Alijo de monedas. Lo marcamos. Y ahora usando esto. Ajá. Aquí. Siete monedas. Monedas antiguas. Las monedas antiguas pueden intercambiarse por mejoras y equipo. Bien. Dinerito. Dinerito, dinerito. Muy bien. Perfecto. Vale. Pues nada, vámonos por aquí. Vamos a abrir aquí. Supongo que abriremos aquí. Sí, está suelto. Venga, dale ahí con. Exactamente. Una entrada secreta. Venga. Dale otra vez. Ahí, dale otra vez, venga. Soy minero. Wow. Es fascinante. Ojalá papá lo hubiese visto. Como mola, tío. ¿Te imagináis por otro estar un día, yo que sé, dando una vuelta por la montaña, por ahí? Y de repente veis una pared así medio. ¡Oye, esto parece que hay algo al otro lado! La tiráis abajo y os encontráis algo así. Vale. Esto me señala para dónde tengo que ir. Para allí, vale. Pues vamos para allí. Pulsa aquí para saltar y escalar. Escala en salto por paredes lisas. Vale. Ajá, vale. Arriba.
Perfecto. Al lado. Se oye un helicóptero. Se oye un helicóptero. Wow. Míralo. El helicóptero de antes. Ya están aquí. Tengo que entrar. Ya están aquí. Wow, 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 wow. Venga, 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 venga. Wow, 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 wow. Salta. Perfecto. Wow, salta otra vez. Vale. Salta. Y salta. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Venga, para el lado. Ahí. Ahora un saltito para allí. Perfecto. Y arriba. La Orden de la Trinidad persiguió al profeta y a su pueblo hasta confrontarlos finalmente en un oasis oculto. Vale. El mapa no me marcará cositas, ¿no? Que haya, no. No. Vale, llevamos el resumen también de desafíos completados, reliquias, llevamos la mitad. O sea, hemos encontrado una, ¿no? Reliquias. Pues nos faltará otra. Documentos, no hemos encontrado nada. Murales. Nos queda, yo creo que uno, porque hemos visto tres. El hijos de monedas. Ah, bueno, sí, coño, que lo pone al lado. Que estaba mirando el circulito verde. Lo pone al lado. 4 de 5, 1 de 3, 0 de 4. Vale. Vale, vale. Por aquí, ¿no? Sí, por aquí. Mira el escorpión bajando por la pared. Una entrada. Sí. Mal rollito, da. Esta entrada. Hostia, se ve brutal, Maldita sea. Vamos. No, hombre, no. Estaba clarísimo. Iba a encender a la luz y ya verá. Sustaco al canto. Vale. Hostia, mira, mira todos los escorpiones. Ah, cosica, ¿no? Que te caigan encima. Se mete en la boca, Hostia, qué pasada. Vale, ¿y ahora qué? Venga, patada. Vale, venga. Dale, dale. Venga. Dale, ahí. Ahí estamos. La tumba del profeta. Explora los pasajes de la tumba. Aquí hubo una batalla. Soldados armados contra peregrinos devotos. La Orden de la Trinidad. Vale, ¿esto qué es? Limosna, busca recompensa en los contenedores. Vale, una moneda. Mira, ¿eso es el mural? Sí, ese es el mural que nos debe quedar, seguro. ¿Y esto? Hijo mío, la Orden de la Trinidad se ha enterado de que los seguidores del profeta están construyendo una gran tumba, un oasis a las afueras de Berea. Pero lo que más me preocupa es que, mientras que nosotros creíamos que estaban construyendo una tumba para su profeta, la Trinidad cree que aún sigue vivo. Nos hemos enterado de que está predicando sus herejías entre los ciudadanos del lugar, atrayendo cada día a más gente con sus historias sobre cómo venció a la muerte. Es un mentiroso y un hereje que afirma hacer milagros que solo podrían ser divinos. Me juraste que había muerto. ¿Nos has fallado? Vale, perdón, gente. Estaba bajando un poco el volumen del programa de captura porque estaba saturando. Supongo que notaréis un cambio en el volumen del juego. Ya a la hora de editarlo miraré de un poco de ajustarlo, vale. He hecho el cambio aquí en el punto este de la lectura esta, entonces pues luego a la hora de editarlo ya igualaré el volumen de antes con el de ahora. Pero es que estaba saturando un poco, vale. Vale, pues por el mural, el profeta, vale. Asesinado por la Orden de la Trinidad.
Perfecto. Ahora tenemos todos los murales, ¿no? Sí, 5 de 5. Vale. Pues nada. No hay nada, nos marca nada, ¿no? En el mapa, no. Vale. Vamos por aquí. ¡Wow! Joder. ¡Wow! Por los pelos. ¡Hostia! Vale, tenemos aquí la pistolica. Y alrededor disparamos. Perfecto. ¡Es una trampa! Vale. ¿Qué hay por allí? ¡Wow! ¡Cuidado! Se abren paso mediante explosiones. Vale, están usando dinamita para entrar. ¡Wow! Con un poco de asquito este agua, ¿no? Vale, aquí podemos abrir. Tal vez haya un modo de soltar esa vieja plataforma. Disparándola eso. Perfecto. Vale, y ahora hacemos subir el nivel del agua, ¿verdad? Venga. Vale. Venga. Ahí estamos. Y nos subimos aquí. Arriba. Y arriba, perfecto. Perfectísimo. Es una champion, Lara. Cuidado. Vale. Mierda. ¡Wow! Vale. Suéltate. No, 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 no. Venga, suéltate, suéltate. Vale, venga, 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 venga. Venga. Pero. Vale. Nadamos más rápido. Venga, 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 venga. Uf. Uf. Casi nos ahogamos. Venga. Hostia, toqué las puertas de niebla de Dark Souls. Wow. Espectacular. Lo hemos conseguido, papá. Pues sí, cuanto menos espectacular. Pasada. Vale. Vale, ahí hay nuestro objetivo y no parece que te diga nada más. ¿Me puedo tirar desde aquí? Pues sí, venga. ¡Ole! Pero no podemos bucear, ¿no? Ah, no, me hubiese gustado poder bucear. Vale, ¿cómo era para nadar más rápido? Ah, sí, vale. Arriba. Vale, pues abrimos aquí. Vale. Venga, vale. Venga, va a subir al nivel del agua. Y entonces podremos subir. Podremos subir. ¿Subir a dónde? Aquí. ¿Qué hay que hacer? Me tengo que subir a la plataforma esa. Vale, vamos por aquí arriba. Para el lado. Vale, bien. Perfecto. Venga, cógete. Perfecto. Venga, entra más agua. Adiós, que se ha roto. Vale, vale, tranqui, tranqui, no pasa nada. A ver, esto sube, esto sube, esto sube, esto sube. Esto sube. Por cierto. ¡Ay! Mira, 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 mira. Alijos de aquellos. Vale, vamos a marcar este. ¿Dónde está? Está allí. Puedo salir por aquí, ¿no? Nada más rápido. Vale. ¿Arriba? Perfecto. Ah, mira, por aquí. Estaba por aquí. Ah, mira, aquí. Venga. Alijo,
Perfecto. Aquí hay otro alijo. De monedas. Iba a decir de chapas. Acostumbrado a Fallout. Alijo de monedas. Vale. Espera, ¿qué es esto? Vale, una monedica más, perfecto. Ahí hay otra caja de estas. ¿Dónde estaba? Estaba aquí, ¿no? Sí. Vale. Aquí hay otra cajita de estas. Vale, bah, una chapilla. Allí, ¿qué hay? Aquí es un montón. Dos, wow. Se ven un montón ahí de monedas. Y luego resulta que son dos solo. Si es que, de verdad. Vale, ya de momento no parece que marque nada más, ¿no? No. Vamos a ver por aquí qué hay. Ahí hay algo. Arriba, vale. ¡Cógete! ¡No! ¡No, no, 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 no! Venga, arriba, nuevamente. Venga, arriba. Perfecto. Vale, quieta ahí. ¿Qué es esto? Vamos a la chivista, vamos a la chivista, la colección de documentos, reliquias y murales. Ah, vale, que me ha actualizado como el mapa. Ah, mira. Vale, pues mira, aquí hay una reliquia. ¿Dónde está? Ahí abajo. Cógete, perfecto. ¿Dónde está? Ah, mira, aquí. Venga, la otra reliquia. Creo que con la reliquia también tendremos todas. Pero este es simple, hecho a mano. El profeta debió de tener seguidores de todos los estratos de la sociedad. Claro, estaban los pobres y los ricos. Los ricos pues tenían sus cruces de oro y plata y diamantes y tal. Y los pobres pues la hacían pues con cuatro palos y unas cuerdas. Vale. Tenemos ya todas las reliquias, ¿no? Sí. Murales también, los alijos de monedas también. Desafío completado. 0 de 1. Y documentos. Que por cierto, documentos ya aquí nos está marcando. Pues mira, 3 nos está marcando. Uno aquí, otro aquí y otro allí. Interesante. Vamos a marcar este, a ver, ¿dónde está? Señor documento. Está por allí, coño. ¿No lo hemos visto? ¿Hemos estado ahí antes? Venga, nada. Venga. Arriba. 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 Anda, mira, aquí estaba, tío. Mi señor, lo que dice es imposible. Yo mismo clavé una lanza en el corazón del profeta. Lo vi morir. Sin duda su gente ha vestido a otro hombre con la túnica del profeta asesinado para continuar con sus mentiras. Están acabados, desacreditados y exiliados. Nos dirigiremos al sur y pasaremos por la espada al resto de su gente. Pero el profeta está muerto. Lo juro. La Trinidad siguió el rastro con la intención de aniquilar al resto de seguidores del profeta. No quería que quedase ningún rastro. Vale. Perdé un momento, mapa, que por aquí marca otro. ¿Dónde está? Está aquí arriba. ¿Desde aquí? Puedo... Sí, desde aquí puedo... ¡Venga! ¡Venga, cógete! Eso es, perfecto. ¡Wow! ¡Hostia! ¡No! ¡No, no! ¡Pero si le he dado a saltar! ¡Hostia! Le he dado a saltar. Vale, nada. Lo hacemos así. Ya casi están dentro. Mi señor, cabalgo al frente de un pequeño ejército de fieles armados y preparados. Y traigo buenas noticias. Hemos encontrado la tumba del profeta. En el camino fuimos atacados por fanáticos que vestían los colores del profeta, pero los vencimos con facilidad.
Dejamos que uno escapase y le seguimos hasta el oasis. Si el profeta escapó a la muerte o si otra persona viste ahora su túnica, no importa. Todos perecerán en el interior y al final se convertirá en una auténtica tumba. Vale. Y había otro por allí. Por allí, aquí. Aquí. Es allí arriba. Ah, vale, por aquí. Cógete, perfecto. Venga, ahí, perfecto. Y supongo que... ¿Y eso? Anda, desafío. Arriba los incensarios de oro. Uno de siete. O sea, hay más. ¿Y dónde hay más? Ah, mira, ahí. Eso es otro, ¿no? ¡No! Dos. ¿Dónde hay más? Los podría marcar en el mapa. Mira, me marca que hay otro aquí. Ah, pero eso no me deja marcarlo. Pero eso no es el que ya me he cargado. Ahora, hace un momento. Venga. Pues hay que ir para allí. Bueno, tampoco me voy a matar en buscarlo, ¿sabes? Es decir, los que encontremos, los que veamos, así que nos encontremos, pues los hacemos. Y los que nos dejemos, pues mala suerte. ¿Qué? ¡No! ¡Oh! Vale. Vale, salta. Mira, ahí hay una trampa. Salta. Pero si le daba a saltar, hombre. Si le daba... Saltar. Si es que veía la trampa ahí y la había dado a saltar y no ha saltado. Vamos, tenía que pasar por la trampa sí o sí. Supongo que esto todavía era un poco de tutorial. Cuando te pase esto, tienes que disparar aquí y tal. Pascual. Y tal, Pascual, chiquitum, pim, pum. Bocadillo de atún. Venga. A ver. Mi señor, los últimos seguidores del profeta se han atrincherado dentro de su tumba. Acampamos a la entrada y nos estamos preparando para atravesar sus barricadas. Vi al hombre que dice ser el profeta antes de que sellasen las puertas. Y tengo que admitir que el parecido es asombroso, pero no puede ser. No importa. Todos habrán muerto antes del amanecer. La Orden de la Trinidad verá cómo acaba aquí esta herejía. A ver si el profeta, pues sí, descubrió cómo ser inmortal y esas cosas. Espérate un momento, hay que saltar ahí. Que tengo que hacer subir el agua. Tengo que hacer subir el agua. Vale. Pues saltamos aquí. ¿No? Vale, y hace subir el agua. Perfecto. El agua con todo de calaveras, huesos flotando. Ahora baja otra vez. No fastidies. ¿Qué pasa? A ver. Ahí hay una tabla que habrá que tirarla. Vamos a tirarla ya. Vale. Saltamos. Y saltamos. Creo que he visto que hay una pared. Vamos a abrirla. Para que entre más agua, venga. Dale. Y dale. Que licua. Agüita, agüita. Agüita buena. Hay alguna... Mira. 3 de 7. Perfecto. 3 de 7. No habrá ninguna más por ahí. ¿Me salía algo aquí? Sí. Coño, hay unas monedicas aquí. Hay algo por aquí. Pues había unas moneditas y no me las había señalado. Vale. Aquí. Pues subimos aquí. ¿Arriba? ¿Arriba? Perfecto. Vale, hop. ¿Y ahora qué? Si pudiese llegar a esa barra.
Ah, vale, tengo que soltar esa barra. Perfecto. Espera, que estoy mirando a ver que no haya alguna otra cacharra de esas colgantes. De hecho, tampoco me voy a matar mucho, ¿eh? Voy a echar un vistazo, me echaré los sitios un vistazo así rápido. Vale, nada, ya está. ¡Salta! Perfecto. Bueno. Y ahí volvemos abajo. Vale. Vale, pero ahora como ha subido el nivel de agua, pues llegamos a una zona más alta. Vale. Venga, arriba, arriba. Vacía. Está vacío. No. No hay nada. ¿Qué se me ha pasado? Está aquí abajo. Bueno. Plantad las cargas. Supongo que son la Trinidad. Pues no, dentro estamos nosotros, la verdad. Abridlo, con cuidado. Puede ser muy peligroso. Pues sí, es muy peligroso, porque voy a salir y os voy a pegar 4 tiros en la cabeza. ¿Ves? Venga. ¿Quiénes sois? Eres una chica lista. Creo que lo sabes muy bien. La Trinidad. ¿Dónde está el artefacto? No sé de qué me hablas. No intentes engañarme. No, no, aquí no está. ¿Has traído hasta aquí? Yo no, he venido vosotros, ¿eh? Mira, cuando llegué ya estaba vacío. No había ningún cuerpo, ni mucho menos un artefacto. Te ha quitado el detonador. ¡Bumba! ¿Vale? Ahí, ahí, ahí. Joder, qué mala puntería. Vale, recargamos. ¿Y sueltan algo esta gente? No, no sueltan nada. Voy a soltar algo. Vale, vale, que esto se cae, ¿no? Vale, vale, a correr. Vale, no hay tiempo para... Hay que irse. Hay que correr. Vale. Vale, venga. Vale, 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 vale. Perfecto, cógete, cógete. Vale. Vamos, 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 no. Vale, vale, vale. ¿Por dónde, por dónde? ¿Por dónde? Por aquí. Por aquí. Vamos, 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 vamos. Arriba, arriba. 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 Salta. Arriba. Venga, 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 que salimos, 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 salimos. Salimos, salta. Salimos, salimos. Salta. Wow. Bueno,
Todo el momento así de correr, eso, hostia, molan. Sonido de teclado y papeles. Jonah. Jonah. Lara. Tengo tanto que contarte que no sé. ¿Estás en la tumba del profeta? Sí, pero me han seguido. ¿Qué? ¿Quién? Se hacen llamar la Trinidad. Han intentado matarme. ¿Qué narices pasa aquí? Me estás asustando. La tumba estaba vacía, pero creo que buscaban la fuente divina. ¿El artefacto que buscaba a tu padre? Sí, y hay más. Encontré este símbolo en la tumba. Sabía que lo había visto antes. Me estaba volviendo loca. Entonces me acordé de que lo había visto en los libros de papá. Escucha esto. La ciudad perdida de Kitev se dice que desapareció en Siberia en el siglo XII. La leyenda cuenta que en la víspera de la invasión de la horda mongola se hundió bajo un lago. ¿Y tiene que ver con el artefacto del profeta? Es el mismo símbolo. Lara. Si la fuente divina está oculta en las ruinas de Kitez esperando a que la encuentren, tengo que ir. ¿A Siberia? ¿Estás de broma? Piénsalo. Si es cierto que esa cosa puede revelar el secreto de la inmortalidad, lo cambiaría todo. Las enfermedades, el sufrimiento, la muerte, se irían. ¿Tú te estás escuchando? Jonah, hemos pasado por muchas cosas. Sabes que hay algo más ahí fuera. Esto podría ser real. No me importa si es real. He perdido a muchos amigos y no quiero perderte a ti. Papá nunca lo relacionó con Kitev. Lo dejó todo por esto. Tú incluida. Deja ya de culparte por lo que pasó. Él se lo buscó. No puedo abandonarle. Ahora no es todo lo que tengo. No, no lo es. Si lo pensases 5 minutos, quizás lo verías. Bueno, en parte tienes razón, Jonah. Pero claro, está como su padre y tiene que... No, no es Jonah. Cógela, 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 venga, cógela. Ahí, ahí, cógela, cógela y déjame pegarle un tiraco ahí. Wow. Ah, aparecerá Jonah, ya verás. Venga. Venga. Hostia. Dale. Quieto. Suelta el libro. No puedes pararnos. Mierda, Lara. ¿Qué vamos a hacer? Pues ir tras ellos. Les he llevado a ella, Jonah. Si la fuente divina es real, hay que encontrarla antes que ellos. Que llegar antes, claro. Entonces a Siberia. Claro. Porque sí, la fuente divina, como dices, Lara, podría solucionar enfermedades y tal cual, Pascual. Pero si cae en malas manos, pues claro. Imaginaos, no sé. Un Hitler que sea inmortal. Que ya Hitler ya lo buscaba, eso. Vale, y volvemos exactamente, pues me imagino, al momento del capítulo primero. Encontrarme. Está tiritando de frío.
Me está dando frío a mí y todo. Vale. Una bienvenida, Angelina. Encuentra un lugar en el que refugiarte. Pero eso, gente, lo vamos a dejar para el siguiente capítulo. Vamos a dejarlo justo aquí. Justo que parece que hemos terminado. Parece como que ha sido todo esto como, pues, como el prólogo, ¿no? Contando un poco, poniéndonos en situación. Y ahora pues volvemos al punto en el que se quedó en el primer capítulo. Vino aquel alud y nos llevó para adelante. Y pues aquí estamos. Ya tenemos que buscar un refugio. Me imagino que será como en el primer, como en el anterior, el primer Tomb Raider, que había unos refugios, como que los desbloqueabas. Y ahí podías también mejorar armas y habilidades y tal. Y descansar. Habrá que buscar un refugio, me imagino, de esos. Y bueno, y aquí empezará realmente lo que es la aventura. Yo creo que a partir de este punto es cuando empezará realmente la aventura también de supervivencia aquí en Siberia. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejar un like si es así. Dejadme abajo en comentarios lo que queráis. Suscribiros al canal para estar al tanto de todo todos los vídeos que vaya subiendo. Y nada, os invito al siguiente capítulo aquí con nuestra querida saqueadora de tumbas preferida, Lara Croft. Un saludo a todos. Sed buenos.